todo le das las gracias, al universo das las gracias por todo lo que te pasa. Y esto es muy importante, aprendes a estar más relajado, por lo tanto no tienes ningún tipo de nerviosismo. Aprendes a entender una crítica y aprendes a hacer una crítica constructiva, no solamente de ti mismo, sino también de las personas que te rodean o de lo que te rodea. Y además, no sigues a las masas, porque tú te escuchas a ti mismo. Y tu voz interior no solamente te puede dar limitaciones, sino que también te puede dar muchas menos limitaciones y cosas ilimitantes, mejor dicho. Perdonad. Como siempre, ya sabéis que se me va la olla. Pero sí, es muy importante. Es muy importante que entendamos que nuestra voz interior es la que nos va a decir o la que nos va a enseñar cómo estamos. Y es muy importante no tener vergüenza de dialogar con nosotros mismos o no tener vergüenza de saber que cuando algo te pasa, que cuando algo ese yo te está hablando, escuchadlo en ese momento y no tengas vergüenza de nada. No tengas vergüenza de parar lo que estés haciendo. Simplemente escúchalo. Pues siempre te dará el mejor consejo para que puedas seguir tu vida cotidiana y para que puedas entender mejor por qué estás aquí. Pues todos tenemos un propósito, como siempre os digo, y es muy importante seguirlo y alcanzar todos los éxitos que nos propongamos. Por lo tanto, sigue escuchando tu voz interior. Sigue escuchando la voz de tu alma, o como tú lo quieras llamar. Pero escucha esa voz que solamente está dentro de ti, que te guía y que además hace que te reconectes contigo mismo, cosa que es importante. Hace que tomes mejores decisiones y veas el camino mucho más claro. Y sobre todo, evita que te encuentres con problemas o que te metas de cabeza dentro de ellos. Es muy importante, como siempre os digo también, comed bien, vivir todo lo que podáis, sonreír mucho y vivir la vida a tope, porque la vida es muy corta. Como siempre os digo, estoy encantada de haceros estos podcasts. Espero que allá donde me escuchéis, muchísimas gracias, estéis todos bien. Si os gustaría dejarme alguna frase constructiva, yo lo responderé. Y decidme qué pensáis. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis encontrado, no sé, os habéis encontrado en una situación? Me gustaría saberlo. Comentadme, dejadme abajo en los comentarios qué os parece. Gracias.